בוקו ישוב נו הבית משמיים וראי וכוי גפן זויס. שמואל א', קפיטולו 28. La verdad, empezamos un poquito este capítulo la última vez. En la primera parte del capítulo trae del Melech Achish, que dijo para Shaul, para David, Yadoa te da ki iti te tzeba machanea tava nasheja. Usted va a salir conmigo en el acampamiento para la lucha contra Shaul. El nombre David de Achish. Usted, como hablamos, habló de manera cerrada para no explicar sus intenciones verdaderas y dijo, usted va a ver lo que voy a hacer, como quien diciendo, hago lo que quiero, usted piensa lo que piensas, cada uno se queda en su posición. La parte principal de nuestro capítulo empieza con la siguiente pasuk, el pasuk Gimel, tercero, Ushmuel Metz. ויספדו לו כל ישראל ויקברו ברמה ובעירו. שמואל מוריו. Es la primera vez que se dice que Shmuel murió. No, ya sabemos, hace algunos prakim atrás Shmuel murió. No se murió ahora. ¿Por qué viene a decir entonces acá el capítulo que Shmuel murió? No sabemos. Hay una conexión que Shmuel murió. ויקברו ברמה ובעירו. Lo enterraron en Ramá, su ciudad donde vivía. ושאול הסיר אהובות ותעדונים מהארץ. ושאול סקו. Toda la magia negra, todas las feiticeras que tenían en la tierra de Israel. ¿Qué feiticerías tenían en la tierra de Israel? Está escrito en la Torah. Me creo en el Sefer Dvarim. Capítulo 18. Vamos a ver si estoy cierto. Dice así en Parashat Shoftim que ata ba el haaretz asher Hashem elokecha noten lach lo tilmad la'asot ketoavot hagoyim ahem. No aprendas a hacer las cosas malas que hacen los pueblos que viven acá en Israel. Lo imatze becha ma'avir bno bito ba'esh, que no haya una persona que pasa su hijo o su hija entre el fuego. El costumbre era pasar la crianza a los chicos entre el fuego como un trabajo para idolatría. Y hay explicaciones que lo quemaban también como korbanot, sacrificios para sus dioses. Kosem ksamim, que haga fetizarías. Meonenu menajeshu mechashev. Rashi trae muchas explicaciones acá. La idea general es que viene a dar explicaciones para lo que hay que hacer o lo que no lo hay que hacer. De una manera distinta de lo que Dios nos ordenó. Dios nos ordenó. Ah, vejover jave, veshoel ov. Es prohibido por la Torah, lishol ov. Veidoni también. Rashi trae que ov había un oso se dice? Hueso. Un hueso que se ponía abajo de la mano, del brazo, y se hablaba con los muertos. Eso es ov veidoni. Vedoresh el amitim, y que habla con los muertos. ¿No? Hasta hoy en día hay personas que intentan hablar con los muertos, no sé. Yo escuché personas que contaron sobre lo que se llama siansim, que hablan con los muertos. Baruch Hashem, nunca lo tenté, nunca lo hizo también. Así que no sé si es verdad, si no es verdad, lo que se pasa allá, no sé, no tengo idea. Lo que se dice sí, es que es prohibido hacerlo. ¿Por qué es prohibido hacerlo? Por dos motivos. Uno, porque Dios lo prohibió. Por tres motivos. Dos, porque esas feticerías se usan, si hay alguna cosa de verdad en ellas, las feticerías usan una parte de impureza que Dios le dio permisión para hacerlo. Como hay, como había Nevoá, profecía para Bilam con fuerzas malas, como el propio Bilam se dice después cuando fue a atacar el pueblo de Israel, el Midrash trae que estaba volando, tenía fuerzas para volar y hacer feitizarías.
Probablemente en aquella época, cuando había fuerzas de Kedushá, de santidad muy grandes, entonces, eso, paralelo a eso, hizo Dios. De la misma manera que hay fuerzas de Kedushá muy grandes, hay fuerzas también malas, de impurezas muy grandes también. Pero la tercera, el tercer motivo es lo más importante. Dice el pasuk acá, continúa en Sefer Dvarim todavía, Tamim tie im Hashem Elokeja. Seas ingenuo perante Dios. Y hablamos muchas veces sobre eso. La Torá nos pide para estamos junto con Dios y no procurar el futuro, lo que se va a pasar, qué va a pasar con nosotros. Ya, hay que tener creencia 100% que estamos con Dios. Y ese puede decir uno de los trabajos más importantes del judío en su vida. Porque la tendencia de una persona es siempre intentar imaginar lo que me va a pasar en el futuro. ¿Qué Dios está me programando? ¿Cómo puedo programar mi futuro? La persona se gusta mucho de tener, estar en control en su vida. No le gusta que otras personas estén en control de su vida. Yo quiero controlar, yo quiero saber exactamente cuánto dinero tengo, cuándo puedo usarlo, qué va a me pasar. Y así estoy en control y estoy tranquilo. Pero si otra persona está en control sobre mí, yo no estoy tranquilo, no sé lo que va a me pasar. Cuando la verdad, un judío que está conectado con Dios 100% está tranquilo también. Yo siempre traigo el ejemplo que yo me recuerdo. Cuando nosotros éramos chicos en Brasil, teníamos una casa en Atibaia. Atibaia es una ciudad, una hora de São Paulo, en las montañas. Íbamos allá para las montañas. Nos dijo que hay que sacar todos los teléfonos. Hay una ciudad en las montañas donde todos van a pasar a vacaciones. Y me recuerdo yo como un chico sentado atrás en el coche, mi papá dirigiendo. ¿Cuánto tiempo va a llegar para llegarnos? No sé. ¿Para dónde vamos? No sé. ¿Está tranquila la estrada? ¿Está segura? No sé. ¿Es peligroso? No sé. Pero si mi papá está en el volante, está todo bien. Una sensación de un chico que si papá está en el volante, está tranquilo. No sé cuánto tiempo va a llevar, no sé para dónde vamos, no sé lo que pasa, no sé lo que pasa, no sé cuánto tiempo va a quedar, no sé nada. Pero papá está allá, yo lo miro, yo sé que papá está allá, estoy tranquilo. Eso es lo que se espera de un judío. Un judío, el papá está en el volante, estás tranquilo. ¿Para dónde vamos? ¿Qué se va a pasar mañana? No sé. ¿Irán tiene la bomba atómica? ¿Irán no tiene la bomba atómica? No sé. ¿Y qué va a pasar con las elecciones que tenemos esta semana? No sé. Pero papá está en el volante. Sabe lo que hace. Eso es tamim tie. Seas ingenuo. Vírgula, coma. Y Mashé me lo queja. Si vas a ser ingenuo perante Dios, estás con Dios. Si quieres todo el tiempo estar en la dominación, dominando la situación, no estás con Dios. ¿Bien? Para llegar a este nivel, hay que tener humildad. Una persona que no tiene humildad, quiere siempre se vaciar a sí misma, confiar en sí misma. Una persona que tiene humildad, tiene la capacidad de decir, yo no soy nada, hago todo para Dios. Por eso, nos fue prohibido hacer hechicerías y procurar por otras maneras lo como hacer con Dios. Dios no nos dijo que si queremos hacer una Has Veshom, tenemos que hacer una guerra. Pregunta, tenemos maneras, tenemos profetas, tenemos Urim Vetumim, como vemos David Amelech que lo pregunta para Dios. Hay maneras de preguntarlo. Hay reglas también, cuándo preguntar, cómo hacerlo. Pero no cualquier uno que quiere, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé, Dios está con usted, queda tranquilo. Acá, Shmuel murió. Shmuel murió, dicen los intérpretes, una gran parte de los intérpretes dicen, cuando Shmuel murió, se casi pasó la profecía en el pueblo de Israel. Toda la fuerza de la profecía en el pueblo de Israel en aquella época venía directamente de la fuerza de Shmuel, fuerza de santidad de Shmuel. O sea, profetas no tenían. Urim Betumim también no tenían, porque estaban con David. Entonces Shaul no puede llegar para los Urim Betumim para hablar con Dios. Fuerzas malas, como decimos, idonim, ovot vaidonim, que son las hechicerías que hablan con Dios, también no tenían más en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el propio rey Shaul las sacó de la tierra de Israel. Shaul era un rey tzadik, prohibido por Dios. Es prohibido, no hay.
Y en este momento, que Shmuel se murió, ויקפצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ סאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. Se juntaron todos los filisteos para hacer una guerra contra el pueblo de Israel en el Gilboa. ויר שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרד ליבו מאוד. Cuando miró todo ese acampamiento filisteo, se quedó con mucho miedo. ¿Miedo de qué? Perder la guerra. Hay una Gemara que dice que un grande Rav miró a una persona que estaba en la calle y que parecía que estaba con miedo de algo. Dijo, ¿estás con miedo? Dijo, no sé, me tengo, estoy nervioso, estoy con miedo. ¿Tienes miedo? ¡Sos un pecador! Una persona que no peca no tiene miedo. Está con Dios, está tranquilo. Si se sientes que estás mal con miedo, quiere decir que hay algún problema. Acá también. Shaul HaMelech era un gibor, una persona que tenía miedo. Se tiene miedo porque está en situación espiritual también muy mala. Por eso tenía miedo de los campamentos filisteos. ¿Qué hizo Shaul? Vaishal Shaul Bashem. Y preguntó Shaul para Dios. Velo Anau no le respondió Hashem. Gamba Halomot, Gamba Urim, Gamba Nevi'im. Lo preguntó en los sueños. ¿Sabes qué sueño? Dice la Gemara que es un 60 avos de profecía. Hay una fuerza, no. ¿Algún tuvo acá una profecía en sueños? ¿Soñó algo que se pasó? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Había algo? ¿Lo qué? ¿Particular? Sí. No, no, no. Nosotros conocemos una chica que... una amiga de mi mujer que siempre sueña cosas que se pasan. No sé, tiene capacidad de... cosas interesantes. Y cuando estábamos procurando un apartamento acá en algo perto de Mojón Meir, nos dijo que soñó que vamos a encontrar un apartamento con una vista muy linda. Dijo, vista muy linda en Givat Shaul, Kiryat Moshe, es casi imposible de encontrar. ¿Dónde es? Al final encontramos un apartamento con una vista muy linda en Baruch Hashem. Entonces el sueño estaba cierto también. Tengo una grabación de una mujer que llegó una vez para procurar su papá en el cementerio donde estaba enterrado. No sabía de la Segunda Guerra dónde fue enterrado. Sabía que es un cementerio determinado, pero no sabía la posición donde estaba. Tengo la grabación de la mujer contando. Y dijo que no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba. Y dijo para su marido, mira, si hasta mañana no encontramos, volvemos, ¿qué vamos a hacer? Se fue a dormir. En la noche soñó con su papá diciendo, ¿por qué estás tan triste? Yo estoy allá, en la quinta fila, en tercera posición, allá estoy. ¿Hay alguna fuerza en los sueños que la persona se eleva en un nivel espiritual más elevado y puede soñar con cosas, tener conexiones con Dios? Pero en los sueños Dios no lo habló. Con los Nevi'im también había Nevi'im, como hablamos ahora, cuando Shmuel paró de tener profecías, todos los Nevi'im también no habían más. Urim Betumim no tenía. ¿Qué voy a hacer? ויאמר שאול לעבדיו, ביקשו לי אשת בעלת אוב, ולכה אליה ודרשה הבאה, ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת בן דור. דיחו שאול, me encontro una feiticera, una mujer que habla con los muertos, porque yo quiero hablar con Shmuel. Y procuraron en todos los lugares, y a pesar que era prohibido, prohibido, pero siempre hay uno en algún lugar que se puede encontrar, encontraron una mujer que lo hacía vendo. Vaitrapes Shaul. Y Shaul. Sí, fantaseó, se dice. Disfrazó. Disfrazó. ¿Ah? Disfrazó. Shaul se disfrazó. Era una persona normal. Vailbash Bgadim Acherim. Se vistió con otras vestimentas. Vailech Ushne Anashimimo. Se juntó con más dos personas. De acuerdo con los intérpretes, sería Amasá y Avner. Dos Sarim ministros. Que también se fantasearon, se disfrazaron también. Vayavó el Aisha Laila, y llegaron a mujer en el medio de la noche, y pidieron para ella, por favor, que Kasmina Libaov Valieta Sheromarilai. Por favor, háganos un favor, queremos hablar con una persona que se murió. Es interesante que yo me creo que es el único lugar del Tanaj que se encuentra una persona hablando con muertos.
hay discusiones entre intérpretes de la Biblia. Yo escuché, por ejemplo, a una persona muy académica hablando, la Biblia nunca habló sobre que hay un mundo después de la muerte. Dijo, no habló, ¿cómo no habló? Dice la Gemara, está escrito en la Torá, en la propia Torá, Ani ahaleva rape, amit va ahaye. Yo voy a traer dolencia para una persona y voy a traer también la salud. Yo voy a matar y yo voy a resucitar. Dice la Gemara, de la misma manera que hacer que está doliendo y después estar con salud, está hablando de la misma persona. Matar y resucitar está hablando también de la misma persona. No está hablando de que Dios trae personas para el mundo y saca personas del mundo. Y sí que la misma persona que murió se va a resucitar. O sea, acá podemos estudiar de la propia Torah que hay. Dios va a resucitar a los muertos, tienen la capacidad, y hay un mundo venidero también. De acá también se puede estudiar del Naví, que miramos que se puede hablar con Shumel mismo después que se murió. ¿Quién? Atay yadati et asher asa Shaul, vatomer aisha, dijo la mujer. Usted sabe lo que Shaul hizo, que sacó toda la feticería de la tierra de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres traer un motivo para que me maten? ¿No sabes que es peligroso hacer eso? Y Shaul juró en nombre de Dios. Y dijo, Hay Hashem, bendito sea Dios, que vivas Dios. Y mi karje avon badavar hazeh. Si algo te va a pasar, por eso que va a me traer un muerto para hablar que estoy pidiendo para usted. Que trae el Midrash, me recuerdo bien. Que eso es parecido con una mujer que está trayendo a su marido y jura en nombre del marido para el amante. Quiero como que diciendo, ¿estás ahora con quién estás haciendo? Con el Ob, haciendo fetizarías, con idolatría casi. ¿Quién? Y jurando en nombre de Dios. ¿Quién? Es como un ladrón que entra en casa, ¿quién? Para robar algo y dije, por favor Dios, me ayudes. Pero eso, la fuerza del miedo y de la posición como estaba, como Dios lo estaba afastado de él, posición espiritual lamentablemente estaba muy baja. Batomer Aisha, et mi elenach, ¿quién quieres hablar? Yomer et Shmuel alili, por favor, me subas, que tráeme Shmuel. Atera Aisha et Shmuel, en el mismo momento que Shaul lo pidió, miró y miró a Shmuel, y lo vio a Shmuel. Y empezó a gritar. ¡Ah! ¿Qué? Empezó a gritar a la mujer. ¿Por qué gritó? Porque se dio cuenta que no era un hombre común, sino que era... Oh, una explicación es que está escrito acá en Asme Farshim, que cuando se sube un muerto, cuando se habla con Idonim, si la imagen se sabe de manera normal, normalmente la imagen se sería al contrario, lo veía la persona. Solo cuando un rey lo hablaba, en respecto al rey, la imagen se parecía normal, directa. Y cuando la miró la feiticera, que la imagen estaba igual, entendió que que está delante de ella es el rey. Y por tanto, no puede matarla porque está yendo contra la voluntad de... Entonces empezó a gritar. Esa es una explicación. La segunda explicación es muy interesante también. Dice que en la verdad, de acuerdo con el... Rav Sadia Gaon, creo que escribe, dice, en la verdad, lo idonim y lo ivonim, toda la feticería no es verdadera, no existe. Y la mujer era una trapacera, trabajaba, sabía engañar a las personas. Pero ahora, por mérito de Shaul, que quería hablar con Shmuel, la feticería funcionó. Entonces se quedó amedrontado, ¿cómo funcionó de repente? La primera vez que funciona la feticería, empezó a gritar. No estaba acostumbrada a hablar con muertos. Batizak bekol gador, batomen aisha el Shaul, lama, lemor, lama rimitani, ¿por qué me enganaste? Batá Shaul, usted sos Shaul. ¿Por qué me enganaste? Vayomer la melech altirim, no tengas miedo. Kimarait, lo que ves, batomen aisha el Shaul, elokim raiti oliminares, yo estoy viendo como un Deus que subiendo de la tierra. ¿Quién es Dios? Elohim en la Shon Rabim, una palabra plural que se usa para Dios en hebreo. Los Mefarshim dicen que él lo miró, que estaba Shmuel junto con Moshe. ¿Por qué estaba junto con Moshe? Dice el Midrash
que Shaul, Shmuel, estaba dentro de los 12 meses que se murió. Y dentro de los 12 meses, si alguien el juzgo que se hace el mundo Vindoro, se hace dentro de los 12 meses. Shmuel, a pesar que era un grande tzadik, también tiene su juzgo, porque Dios juzga a cada uno de acuerdo con su capacidad. Y para el juzgo, dice la lo Midrash, que Shmuel, el juicio, Sirja, lo pidió para que Moshe venga a testigar, a testimoniar para él, que ello trató de cuidar toda la Torah. Una persona, ¿quién va a testimoniar que yo traté toda la Torah? El propio Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Cuando estaba en medio de la negociación con Moshe Rabbeinu, en ese momento cuando subió Shmuel, subió junto con Moshe. Por eso la feticera cuando miró eso, estaba todo, miró luces para todos los lados y empezó a gritar. Agav, del Agav, también se dice que por eso lo consiguió hablar con él. Porque después de 12 meses, ya no se puede hablar más con los muertos. Porque ellos estaban en un mundo de vindores, muy, muy lejos del mundo material. Se dice que hasta 12 meses, la Gemara dice que la alma todavía está subiendo y bajando y subiendo, y está todavía un poco conectada con el mundo. Después de 12 meses, la alma se eleva para niveles que no están más conectados con el mundo de mentira como nosotros vivimos. ¿No? Lo que podemos entender, que estamos hablando. Pero hay una idea que durante 12 meses, por eso decimos Kaddish, durante 12 meses, que todavía hay una elevación del alma hasta que se separe completamente del mundo material. Vayomer la mataro, preguntó Shmuel, ¿cómo se parece la persona que estás mirando, Shmuel? Vatomer dijo, ish zaken, una persona vieja, veuote meil, tiene un casaco, como el casaco que vestía Shmuel, como lo dijo que Haná lo preparó, un casaco especial. Vayeda Shaul ki Shmuelu veikod apay marza veishtahu, y entendió Shaul que estamos hablando de Shmuel realmente, y se curvó inmediatamente en respecto a él. Vayomer Shmuel el Shaul, la primera palabra de Shmuel, lama ergazatani lalototi, ¿por qué me dejas mal y me traiste acá para hablar con usted? ¿Por qué no le gustó Shmuel de conversar más una vez con Shaul? ¿Le gustaba? Eran buenos compañeros. ¿Cuál es el problema entonces que lo hablan uno con otro? Algunos motivos, ¿qué? En primer lugar, lama irgastani, quiere decir, yo estoy ahora yendo para mi juicio, que no tengo tiempo ahora para hablar con usted. Estoy con Moshe, estoy con... Segunda explicación es, mira, una persona que ya está en el mundo verdadero de la verdad, es difícil se contactar con el mundo de mentiras. Por eso se dice que es muy difícil para una alma que está elevada bajar para un mundo material, se conectar de alguna manera con el mundo material. Es un mundo de la verdad, es algo, todo es luz, ¿qué? Sentimiento de aproximación para con Dios. Y volver para el mundo material es algo muy, muy difícil. Y claro, para nuestra alma que estamos acá en el mundo material es algo no fácil estar lejos de Dios. Es una galut, es un exilio para el alma estar lejos de Dios. Así también una alma que baja para hablar con el mundo material es algo no agradable. Vayomer Shaul, Sar Limeón, estoy muy mal. Uplishtim nil Hamimbi, los filisteos están me atacando. Velokim Sar me alay, Dios me abandonó. Velo Ananiot, y no habló, no por los profetas, no por los sueños. Y por eso vine a pedir para que usted me diga lo que va a pasar. Cuando dice no por profetas y no por sueños, hay una palabra que no trajo, ¿qué es? Urim Betumim. ¿Por qué no habló de los Urim Betumim? ¿Por qué? Porque mató a los sacerdotes. Oh, está con vergüenza. ¿Que ¿por qué no tiene Urim Betumim? ¿Por qué mató a los sacerdotes? Y el Cohen se escapó de allá y se juntó a David Amelech. Ahora tienes vergüenza, no habla de Urim Betumim, ¿no? ¿Qué voy a empezar a hablar de mis pecados perante Shmuel? Hablo de los sueños, los profetas, porque usted moriste. Pero tiene vergüenza de hablar de los Urim Betumim. Dice la Gemara en Masejet Brajot, página 12. Una persona que tiene vergüenza de sus pecados, Dios ya lo perdona también. Es interesante. Vergüenza verdadera, que tiene vergüenza grande de lo que lo hizo. Esa es Chuvá. A pesar que en el Rambam está escrito que la Chuvá tiene tres partes, ¿no? Una, la vergüenza del pasado. Segunda, es decir, pequé para delante de Dios. Y tercera, aceptar para el futuro que no va más a hacerlo. Tres partes de la Teshuvá. A pesar que hay tres partes de la Chuvá,
Yo pienso que eso es para la mitzvah de la tshuva, la mitzvah, la tshuva más bien hecha. Pero para que Dios perdone a una persona, basta la vergüenza para que Dios ya lo aproxime para él más una vez. Sentir que hiciste un equívoco y que estás mal por eso. Yomer Shmuel, velámeti shalani, vashel sarme aleja vayara. ¿Por qué usted viene, me pregunta? Usted sabe que Dios te abandonó y te tornaste un enemigo de Dios. Mira la palabra, ara, sos enemigo de Dios. Es algo muy pesado escuchar que Dios es un enemigo, especialmente para Shaul. ¿Esa palabra significa enemigo en general o solo enemigo de Dios? Areja es una palabra que no se usa mucho, pero es así, lo explican. Areja es alguien que está contra usted. ¿Por qué está contra usted? Porque usted hizo muchos pecados. ¿Qué pecados lo hizo? Empezó porque no esperó, no aguardó para ser el corbán en la primera guerra que lo hizo, cuando el propio Shmuel dijo, me espere para hacernos el sacrificio, después salimos para la guerra, y no lo esperó, no lo aguardó. Fue el primer pecado. Después, no lo mató a Amalek, como el profeta lo ordenó. Mató toda la ciudad de Novi Rakuanim. Persiguió a David Amelech también, es una parte de la... Dijo entonces Shmuel, pasase de los límites, Dios está lejos de usted. Pero interesante también lo que lo habla también. Va a ver Shmuel, ¿por qué usted me pregunta lo que se va a pasar? ¿Por qué usted me pregunta por qué Dios no te responde? Ahora, el silencio también puede hablar. Si Dios no te habla, no necesitas de mí para decirte cuál es el problema. Una persona que está en silencio se puede entender también qué quiero decir. ¿Mejor? A veces el silencio habla también. Me contó una vez una persona que un grande rab, no me recuerdo el nombre porque soy muy mal en nombres, como ustedes saben, se fue una vez a hacer Nihum Avelim. ¿Qué es Nihum Avelim? Consuelo de los enlutados. Y hay una ley cuando se va a hacer un consolo, que cuando se senta para hablar con el enlutado, hay que aguardar hasta que el enlutado empiece a hablar, para que usted hable. Sí, ¿no? Está escrito. Entonces el grande rab sentó y empezó a hablar. Antes que el enlutado empezó a hablar, ellos empezó a hablar. Después que salieron para afuera, los talmidim del rab lo preguntaron, rab, ¿no te recordás la halajá? Hay que esperar, aguardar, que el enlutado hable, que ellos empiece a hablar, después usted habla. Ellos dijo para los talmidim, hay que esperar, sí. Pero ustedes no escucharon. Ellos no estaban hablando, estaban gritando. El silencio que lo hizo es la manera como él habla. Y para mí es suficiente para empezar a hablar también. A veces el silencio puede hablar más do que las palabras. Eso que Shmuel está diciendo para Shaul. ¿No te comprendes que el silencio de Dios es la mensaje en que Dios está hablando? Que ustedes pecaste mucho. Que el futuro no es un futuro claro para usted, bueno para usted. La situación está muy mala. ¿Qué te resta hacer, chuba? Vayas Hashem lo kasher diber biyadi. Y Dios hizo para usted, como yo te dije cuando estaba vivo, vayikra Hashem et hamamlacha miyadecha, y rasgó el gobierno de usted, la monarquía de usted, vayitna lereacha le David, y entregó para David Amelech, Reajá es su compañero David. En la Gemara está escrito, en Midrash está escrito, que Shaul lo preguntó, la primera vez que hablamos, usted me dijiste que Dios va a sacar mi monarquía y entregar a una persona mejor do que yo. No me dijiste que era David. ¿Por qué ahora decís que es David? No tienes... Dijo, sí, en aquel momento yo vivía en el mundo de la mentira. En el mundo de la mentira tenía vergüenza y miedo de hablar para ustedes que es David, que va a hacerme matar. Es el mundo de la mentira. Ahora estoy en el mundo de la verdad. ¿Qué puedes hacerme? Te hablo la verdad entonces. Le dije, es David. Yo sé que usted odia a él. Pero David es la continuación. Él es la monarquía del pueblo de Israel. ¿Y por qué todo esto se va a pasar? Que Hashem lo llamata Bekol Hashem. Usted no escuchaste la voz de Dios. Veloa cita, Jarón apó Amalek. No mataste a Amalek.
Al que nada va a hacer Asher Asa Lachem, ayom hazeh. Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo para usted. ¿Dónde está el pecado de no vir a Kohanim? Está hablando de Amalek, pero ¿por qué no lo... ¿Por qué no le reprende también por lo pecado de Amalek? Por el pecado de la de no vir a Kohanim. Puede ser que porque entendió que tiene vergüenza, como vive en el mundo de la verdad, ya entendió que Dios ya lo perdonó por eso. Por la vergüenza que tenía, ya está perdonado. ¿Lo que era esto entonces? Amalek. Pero había más un pecado también que tenía. ¿Cuál es el otro pecado que hablamos? Que no aguardó a Shaul para salir para la guerra, mejor. Pero ahora tenemos ahora la teshuva al contrario. Para salir para la guerra ahora, viene a hablar con Shmuel. Ahora va a salir para la guerra con los filisteos. Midá que neged midá. Viene ahora a concertar lo que pecó en la primera guerra. Viene Shaul ahora que quiere salir para la guerra. Y ahora, mira, no puedo salir para la guerra mientras no hablo con usted. ¡Ah, bienvenido! La primera vez que nos encontramos no tenías. Estabas confiante, saliste para la guerra sin aguardar para mí. Ahora usted tiene que hablar conmigo, ¿bien? Quiere decir que hiciste chubá para eso también. ¿Por medio de una hechicera? ¿Por medio? Hechicera. ¿Hechicera? ¿Qué es hechicera? Ah, hechicera. ¿Qué? Aunque sea por medio de hechicera. ¿Hechicera se dice, no feiticera? Hechicera. Sí, hechicera. Hechicera. Es como una bruja. Sí, es como una bruja. Hechicera. Sí. ¿Qué? Así que se puede entender que todo lo que estamos pasando ahora acá en el encuentro de Shaul con la hechicera, con esa bruja, como deciste, era la verdad. Un concierto, una talij, un camino de tshuva para Shaul para volver atrás de todos los pecados que hizo hasta hoy. Así se parece. Solo lo restó entonces Amalek, que no lo mató. Vaiten Hashem gam et Israel imcha, bead plishtim, umachar atahu vanecha imi. Dios entregó a usted para los plishtim. Y mañana usted y sus hijos están conmigo acá. Quiere decir, es el último día de la vida de usted. Mañana nos encontramos acá, del otro lado del espejo. ¿Qué quiere decir? Ok, tienes vergüenza, hiciste tshuva por sus pecados, pero fuera de las cuentas, hay solo una manera de hacer la expiación por sus pecados, que es la muerte. ¿Qué? Hay pecados. ¿Por qué mató a Kohanim? A pesar que el Rambam trae muchos tipos de pecados distintos. Hay pecados como Jirul Hashem, por ejemplo, que es profanación del nombre de Dios, que solo la muerte lo puede sacar. Se puede ser que como las personas lo miraron a Shaul, que está yendo contra David y está se comportando de la manera como se comportó, no mató a Kohanim. Hay también un pecado de profanación del nombre de Dios también, que la única manera de hacer la expiación entonces es la propia muerte. Si llega a ser David Amelech o Mashiach, David Amelech tiene. Él es un Mashiach, entonces. David Amelech se fue el Mashiach. Sí. David Amelech, Mashiach quiere decir, fueron un rey. Mashiach quiere ser fundado por el óleo de Dios. ¿Sí? Ahora, más algunos capítulos. Shaul también es Mashiach, ¿sí? Como propio David Amelech dijo: no puedo matar el Mashiach Hashem. Todos los que fueron coronados por Dios, untados por el ojo de. Ojo. Aceite de Dios. Son Mashiach, óleo. Que en este momento, Shaul se entró en una posición muy difícil. Se dice el Midrash que Shmuel le dio dos opciones. ¿Qué? Shaul lo preguntó, ¿y si no voy para la guerra? ¿Se me escapo? Se escapó, te escapas. Que Dios te ayude. Continúas solo entonces. Pero si vas para la guerra, estás conmigo. Conmigo quiere decir no solo en el mundo vindoro, quiere decir en el mismo nivel que yo estoy. Yo no hice pecados en el mundo. Shmuel, estudiamos la historia de Shmuel, como dijimos muchas veces, algo increíble. Una persona que está 100% por los ojos del Tanaj,
que nunca pecó, que siempre trató de tratar a todos, que cuidó a todos, que tuvo control sobre todo el pueblo de Israel, que aproximó a todos para el trabajo de Dios, que circuló por toda la tierra de Israel para aproximar el pueblo para el camino de Dios, que no tenía preocupación con sus placeres materiales. Un profeta que dice la Torá, Moshe y Aarón, Bechoaná, Bushmuel, Bekoroy, Shemó, que tenía el mismo peso de Aarón y Moshe juntos. O sea, una persona muy, muy elevada, de acuerdo con todas las opciones. No hay una persona que habla mal sobre Shmuel en todos los intérpretes, casi. Estar en su posición del mundo vindoro es algo especial. ¿Okay? Pero para eso, tienes que salir para la guerra mañana con sus hijos, Yonadab y Yonatán. Junto, salir la guerra sabiendo que van a morir todos. Que no es algo. No queda nada de la dinastía, Nahon. No hay continuación para la dinastía. ¿Pensaste que Jonatán va a continuar? El propio Jonatán hizo un pacto con David que va a ser el número 2 del gobierno. Pero dice Dios, no. Dijo Shmuel, nada. Usted viene, tus hijos también no. O sea, no hay continuación para su monarquía. ¿Ven? Usted tiene que pasar a cero. Se ponerse como cero, como no vale nada. Mientras hay alguien que va a continuar la monarquía, quiere decir, todavía tienes importancia, ¿no? Yo no, pero mi hijo va a continuar la monarquía un poco. No, no, nada. No usted, no sus hijos. A cero. Humildad de 100%. Si usted va a llegar a humildad de 100%, estás conmigo acá. El Hagá es la esencia de Shaul, era la humildad. Como lo encontramos en el comienzo, cuando empezamos, cuando el propio Shmuel quería coronar a Shaul, está escrito que lo encontraron escondido atrás de los armamentos allá, porque no quería se presentar como el rey del pueblo de Israel. Tenía vergüenza perante todos. Sí, se le dieron Nihba el Akelim, escondido entre los utensilios allá. O sea, tenía la humildad. El gobierno y la situación y lo mal espíritu que se apostó de él cuando David Amelech se fue ungido por el aceite, lo cambiaron. Pero al final de las cuentas tenía eso, tenía la humildad en sí mismo. Vaimaer Shaul vaipol meloko mató arza. Shaul estaba ya curvado antes, ¿quién? Ahora se cayó todo para el Shan, para el piso. Midivrei Shmuel, cuando escuchó las palabras de Shmuel, ya estaba también en ayuno. Se dice también, estaba sin comer ya un día, dos días, me parece. Gamkoach lo ayalo, no tenía fuerzas, quiero ajar lejem kolayom bechol alayla. No comió nada, hacía un día entero, estaba en ayuno. ותבוא האישה אל שאול, ותראה כי נבהל מאוד. למוכר פה, לברוכה כסתה עג'ה, לא מירו, אל טיפו קליד נשענו, טרמנדו, סין פוארסס, אל רי די ישראל, נוסוברו נעד עד אל. ותאמר אליו, הנה שמעת שפחתך בחוריך, ושים נפשי בחפי, ואשמע את דבריך שדיברת אליי. ז'ויס קודשו וכאוסטה מפידיסטס, איתה טרחו השמואל. ואתה שמע ענה גם אתה, אורה טיפידו מפבור תמיין. Escúchame, vasima le faneja pat lechem. Comas algo. No puedes quedar así. Sí, hizo chuva la bruja también, se parece, sí. Todos hicieron chuva. Se transformó. La casa se transformó en Yom Kippur Katán. Comas algo. Que tengas fuerzas, que puedes continuar. No te puedo mirar. Se puede imaginar también la sensación, Ken, que mira al rey de Israel, que es la persona más fuerte del mundo. Se cae en el piso, tremendo, con las manos allá, después que escuchó que va a morir mañana con sus crianzas. La cena es una cena muy trágica. Después de muchas veces que lo imploraron para que coma algo, no quería comer, dijo, es mejor morir acá, sin comer, sin nada, porque me muero mañana y me muero acá así pronto. Y se levantó con calma, divagar, gradativamente, se sentó en la cama. Vereisha egel marbek babayt vatemael vatizbecheu vatikach kemach vatalash vatofeu matzot. Y la mujer trujo una vaca y trajo para comerlo y un poco de kemach, harina, vatalash vatofeu, hicieron matzot y lo trajeron para comer. Interesante que lo tienen, pero te extraen que es parecido un poco con Abraham, que trae también la agua y el bakar y la matzot. Hay un paralelismo de pensamientos acá entre la mitzvah que lo hizo de Kabbalah Turchim para recibir las visitas que lo hizo la bruja, que lo hizo a él también. Interesante que no se habla más de la mujer también. Se puede parecer que la mujer lo hizo también por mandamiento del hombre, del rey.
Hay intérpretes también que dicen que puede ser que es Pikuach Nefesh, un peligro de vida, y por eso Shaul entendió que ya es que un peligro de vida para todo el pueblo de Israel, se puede pasar por una de las mitzvot de la Torah, que es no hacer, no hablar con hechicerías. Pero... Hechiceras. Pero se muestran dos gravedades. ¿Cómo? Dos graves. Consultó una hechicera y consultó una persona muerta. É essa mesma proibição. Essa proibição. Na verdade, seria demasiado. E tinha que ser um exemplo, ao contrário. A mulher era contra isso. A mulher não queria fazê-lo, mas o homem lo pediu. Ou seja, não sei. É difícil entender. Estamos falando de uma boa mulher, uma mala mulher. Não sei. O Tanakh não fala muito mais sobre ela. Uma mulher que teria misericórdia, isso está claro. Quem que o ajudou, o levantou, o tratou, o fez o que lo pediu. Então, ojalá que isso chuva também. Y se comieron, y levantaron, y salieron de aquella noche de allá. Dice el Midrash que en el día siguiente, Shaul HaMelech recibió fuerzas nuevas. Se parece que por la primera vez, después de muchos años, desde que el espíritu mal se apostó sobre él, desde que David HaMelech se fue ungido por el aceite también, Shaul HaMelech se levantó más una vez como un rey. Cuando volvió a su casa, lo preguntaron los ministros que sabían lo que iba a hacer. ¿Qué te dijo Shmuel? Me dijo que mañana salimos para la guerra y si Dios quiere vencemos la guerra, no hay problema, Kadima. ¿Qué puede decir? Que vamos a perder la guerra. Y pegó a los dos chicos, los tres chicos que tenía. Salió para la guerra, los llevó allá. Los chicos no sé si sabían. Al principio no sabían que van a perder la guerra, que van a morir. Y salió contento, mostrando que tiene felicidad. ¿Felicidad de lo qué? Confianza. Felicidad que Dios lo va a hacer la expiación final por sus pecados. O como dice el Midrash, pagabo midat adin. Que lo acertó la virtud del juzgo, del juzgamiento de Dios. Estaba contento por eso. ¿Eh? Acá encontramos a Shaul, el Shaul HaMelech más una vez, el fuerte Shaul HaMelech. Que estaba dispuesto a morir junto con sus hijos. Y con la condición que va a ser la bondad de Dios, y como dice también el pasuk acá, se juntar a Shaul. En paz. ¿Cómo? En paz. En paz. Con paz. Desde que David tocaba el arpa, no tenía paz interior. Mejor. Sí. Así desde se... morir le vuelve. Así se parece, que... Eso que dice también, la verdad, el propio Shmuel para Shaul, mira, si usted iba a tener la misma humildad que tiene ahora cuando va a salir para la guerra, ¿quién quiere decir yo no valgo nada, no tengo ningún valor, estoy disponible a Dios, me voy a perder, mis hijos van a morir, no hay problema, dijo Shaul. La conexión que tuvo con Dios, ¿quién se volvió a ser como dijo? Si en el comienzo de la conversa con Shaul se dice que era una persona enemigo de Dios, ahora se volvió a ser el compañero de Dios en los últimos momentos. Y de acá se puede aprender muchas cosas. ¿Qué? Se puede aprender que la Teshuvah se puede venir en cualquier momento. Como dice el Pirkei Avot, Shuv yom echad lifnei mitatcha. Vuelvas a Dios un día antes de su muerte. Dice el Midrash, dice el Pirkei Avot, ¿cómo sabes que en qué día vas a morir? Ah, no sabes. Entonces volver todos los días. Porque no sabes cuál es el día de la muerte. Porque imagina, todos los días, no sé, puede ser que Hasbe Shalom, si es el último día, hay que hacer chuva hoy. Por eso hay que hacer chuva todos los días. Eso que lo hizo Shaul acá, el último día antes de morir, hizo una chuva. Y quiere decir que una persona se puede volver chuva 100% en cualquier momento de la vida y ser acepto por Dios. Ser acepto por Dios. En cualquier momento, es momento para hacer tshuva completa. Esta fuerza viene que en la verdad la persona quiere hacer tshuva. O sea, la humildad existía en Shaul toda su vida. No es que no existía. Era una persona con humildad. Era una persona con un nivel muy alto. La situación, el mundo material, como decimos antes, el mundo de la mentira que vivimos, lo llevaron a hacer equívocos en su gobierno. Pero al final de las cuentas, Shaul era un tzadik muy grande, como estudiamos muchas veces. Y por eso también con hizo tshuva, no solo que hizo tshuva para ir para el mundo vindor, hizo tshuva para llegar hasta el nivel de Shmuel,
Y eso tiene que levantar a nosotros también, con la voluntad y la gana de realmente se aproximar a Dios en cualquier momento. Y entender también cuál es la importancia de tener vergüenza de nuestros pecados. Una persona, cuando se peca, y después del pecado tiene vergüenza de que lo hizo, ya es mitad de la tshuva que ya fue hecha. Quiere decir, ya puedes quedar más tranquilo. Si tienes vergüenza. Una persona que no tiene vergüenza, como dice la Gemara, que vancha asa adam, averá ahad veshana, nasa lo keter. Una persona que hace una averá, un pecado, la segunda, tercera vez, ya lo parece permitido. Ya se olvida que es algo prohibido. Porque siente que, mira, si no caían rayos de Dios, si nada me pasó hasta ahora, lo honora. No es tan grave entonces para hacerlo. Al contrario, una persona tiene que luchar todo el tiempo. Que se puede caer, se puede hacer pecados, pero hay que tener vergüenza de los pecados. Por eso dice la Gemara que una persona, si ves a una persona tzadik que hizo un pecado durante el día siguiente no lo mires como, ah, es un pecador, lo miré lo que hizo ayer, porque puedes tener certeza absoluta que en la noche ya lo hizo tshuva. Porque el sentimiento de vergüenza que se aposa que es una persona que es un tzadik no va a dejarlo pasar un día completo sin hacer tshuva. Ya lloró, ya hizo chuva, en el día siguiente está limpio. ¿Y qué querías preguntar? Sí, claro. Nos quiere decir que el rey Saúl, después de una prohibición de consultar a una pitonisa, de consultar a una hechicera, encontró ahí la forma de hacer chuva. Bueno, o sea, es la pregunta, ¿cómo puede ser que por medio de una prohibición llegó a tshuva? Te voy a decir una cosa. Me parece que Dios no conta pecados que son hechos cuando una persona está con un corazón muy amargo. Se encuentra muchas veces en el Tanaj. Te daré un pequeño ejemplo, por ejemplo. ¿Ustedes conocen la historia de el Dad Umeidad? ¿Escucharon sobre el Dad Umeidad? Dos profetas que se profetizaron en el campamento cuando Moshe Rabbeinu estaba en el desierto. Está escrito que el Dad Umeidad mitnavim bamachane. Empezaron a tener profecías en el campamento y decir que Moshe va a morir y Yoshua va a entrar en Israel con el pueblo. Dijo Yoshua para Moshe: Moshe, hay que matarlos. Están hablando profecías contra usted. Dijo Moshe: quédate tranquilo. Ojalá que todo el pueblo sea profetas. Y no te importas conmigo, no es función yo. Eso, lo que Dios quiere va a hacerlo. Pero eso que todas las personas sean profetas es muy positivo. Dice el Midrash entonces, se puede estudiar de los Psukim también, que en el mismo momento estaba allá Tzipora. ¿Quién es Tzipora? Mujer de Moshe. Estaba junto con Miriam, la hermana de Moshe, hermana de Aarón. Y Tzipora dijo: ¡Ay! ¡Pobre las mujeres de estos profetas! Dijo Tzipora, ¿por qué? Porque dijo: mira, mi marido me largó. Desde que subió para el Arsinai, Dios lo dijo para él, que se quede con él. Y me largó, no puede más estar conmigo. Ahora todos los profetas que van a tener profecías, van a tener que halagar a mujeres también. Es algo terrible, jabal, una pena, una lástima. Miriam escuchó eso y se fue para Aarón. Dijo: Aarón, tenemos que hacer algo, ¿cómo es posible? Que Moshe Rabbeinu largó la mujer. Así se hace. Porque habló con Dios, hay que largar la mujer. Nosotros también hablamos con Dios. Todo el pueblo habló con Dios. Y nadie largó la mujer. Porque hay que largar la mujer porque cuando se habla con Dios. Dios se quedó muy nervioso. Porque dijo para ellos: mira, hay profecías y hay profecías. Moshe Rabbeinu, panim el panim. Moshe Rabbeinu habla conmigo como un amigo, un colega. Cuando quiere habla conmigo. No hay momentos para hablar con Dios. En cualquier momento puede hablar con Dios. La conexión de un hombre con una mujer, especialmente desde el pecado de Adán y Eva, trae un punto, necesitado un punto que tiene que ver con una impureza. Que eso no se conecta con la profecía en el nivel que Moshe Rabbeinu está. Está cierto, no es para todo eso. Pero para Moshe Rabbeinu, ese es el nivel que Moshe Rabbeinu llegó. Por eso, Miriam fue castigada por Dios y se quedó leprada. Como dice, una persona que habla la shonara, que habla malas personas, malas palabras sobre alguien, el castigo es que se quedó leproso.
Aarón no se quedó leproso, ¿por qué? Porque no habló, solo escuchó. No, no era tan grave. La intención era buena, querían ayudar a la mujer de Tzipora, querían tratar del casamiento de Moshe, hacer Shalom Bayit, que tenga paz. Las intenciones eran buenas, pero para el nivel de Tzipora, el nivel de Miriam, se fue castigando. Y esta semana yo pensé para mí mismo también, en el Shulchan de Shabbat, ¿por qué Tzipora no fue castigada también? Ahora Tzipora empezó con el Lashon Hara. Ella contó para Miriam todo lo que pasó. ¿Por qué a Tzipora no se pasó nada? ¿Nahon? ¿Una pregunta? Ella empezó con el Lashon Hara. Ella contó todo para Miriam. Que su marido la largó, lo no está con ella. Dijo Lashon Hara sobre Moshe Rabbeinu, no merece un castigo también. Ella está ahora amarga con su sufrimiento. No se puede entrar sobre una persona que está amarga con su sufrimiento y empezar a decir, mira, la alajá dice que no es bueno. ¿Qué alajá? Está llorando ahora, perdió el marido, ahora va a enseñar alajá para la mujer ahora. ¿Cómo puedes hacerlo? La aftará de la semana también lo traje también de la Hagav. ¿Quién es yo la aftará? La mujer Shunamit, que su chico murió, y se fue a hablar con Elisha, Naví, el profeta, para pedir que haga algo. Y cuando llegó para el profeta, lo agarró en las piernas del profeta. Gehazi, que es el gabay, el ayudante del profeta, la empezó a sacarla, ¿qué? Y el profeta la dijo, déjale, está amarga ahora, está llorando. Quiere decir, ahora vas a empezar con las leyes, se segura, se no segura, se me tocó, se no... La mujer está llorando amarga, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Ensinar a Salahá ahora? Ahora no es el momento. Entonces, ¿qué? Una persona que está muy amarga, está escrito... En Akadosh Baruj Hu va betriona lebanav. Hay un límite hasta cuánto Dios puede exigir de las personas. Lo que no puede exigir, no exige. ¿Bien? Como dice, por ejemplo, está escrito en la Gemara, una persona que tiene un mal pensamiento, inmediatamente cuando empieza con mal pensamiento, lo saca. O empieza a luchar y lo saca. ¿Bien? El mal pensamiento que lo vino para la cabeza, no va a ser castigado, no van a lembrarlo sobre eso en el mundo vindoro, bichlal. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, en Akadosh Baruj Hu, betronia lebanam. Dios no viene a hacer terror contra sus hijos. Hay límites para cuánto se puede exigir de una persona. Bien, es natural que una persona que vive en un mundo material, viene pensamientos para nosotros. La pregunta, ¿lo que lo haces? Se desenvuelve pensamientos, lucha contra los pensamientos. Así también. Shaul está mal, está con espíritu mal, está triste, está con miedo, está después de que pecó. Quiere hablar con Shmuel, está desesperado. Bueno, por eso no hablamos entonces, por eso no vamos a hablar con usted. Vamos a hablar sobre otras cosas. Vamos a hablar sobre lo que hiciste antes, cuando sí te sentías bien, cuando era un gobernante, y no mataste a Amalek, y no esperaste por Shmuel para hacer el Corban, etcétera, etcétera. Pero eso que estaba con la alma amarga, eso es de la, ¿no? Se puede hablar también que es interesante que muchas cosas grandes se pasaron dentro del pueblo de Israel por medio de malas fuerzas. Pero eso es explicaciones cabalísticas, porque uno de los puntos más interesantes, con eso terminamos, hablo el punto para que usted piense un poco sobre eso, es la historia que pasamos en la Parashat Shavua, de las hijas de Lot. ¿Conocen la historia? Después que Dios mató a todas las ciudades, ¿no? Se van para una caverna. En la caverna las hijas de Lot piensan que terminó el mundo, no hay más nadie para tener relaciones con ellas. ¿Quién va a traer? ¿De dónde va a traer chicos para el mundo entonces? Entonces encontraron vino en la caverna, embriagaron a su papá y las dos trajeron chicos para el mundo. De la primogénita se nació Moab y de la mejor se nació Amón, dos pueblos que se juntaron en la historia mundial. Del pueblo de Moab, ¿quién nació después? Ruth, a Moabia. Y acá se encuentra entonces que el comienzo del gobierno de David Amelech, que fue el Mashiach Hashem, se empezó de un bastardo. ¿Cómo es posible una historia tan increíble? Un papá que va con su hija, ¿de eso va a salir el Mashiach? Bueno, hay explicaciones, pero no es el momento, solo para entender que a veces, justo de los puntos más impuros del mundo, se puede sacar también buenas cosas también. Es un trabajo de Dios, son cuentas que Dios lo hace, no nosotros. Pero hay algo también que dentro de la impureza más fuerte, de allá, a veces se puede sacar fuerzas positivas también, y hay una importancia de hacerlo también en algunas situaciones que solo Dios lo puede escuchar, que se puede definir, puede hacerlo. Todo, ya pasamos del tiempo. Shavua Tov.